se han reunido las documentales para acreditar lo que es la preexistencia del dinero. En base que es un gran volumen de pruebas las que se van a anexar, son 14 personas, entonces no es tan sencillo el reunir todas las documentales, bajar los audios, meterlo al CD y todo eso. Nosotros estamos manejando el tráfico de influencias y vamos a enviar la denuncia a enriquecimiento ilícito. ¿Son 14 personas? Son 14 ¿De personas. ¿De qué localidades son? Tenemos de Champotón, Campeche y Villa Madero. Será este viernes cuando un despacho jurídico que sigue los expedientes de 14 taxistas presente ante la Fiscalía Anticorrupción pruebas documentales por presunto tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito del exdirector del Instituto Estatal de Transporte, Candelario Salomón Cruz. Se informó que las personas afectadas corresponden a Campeche, Champotón y Villa Madero. La representante jurídica agregó además que también solicitarán medidas de protección para sus defendidos por las presuntas amenazas que hiciera hace unas semanas el exdirector del IED al anunciar la separación de su cargo como subsecretario de gobierno en la zona norte del estado. En base a las declaraciones que ha hecho el licenciado Candelario Salomón, en donde ha dicho que si se meten con él, pues ya se sabe. Entonces, como se han sufrido ciertas amenazas por parte de, lo que se quiere solicitar son las medidas de protección. Con imágenes de Manuel Uc, Cristel Q, Telemar Noticias.